Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a una emisión más de su programa Diálogos Feministas, que como cada semana trae invitadas e invitados especiales para ustedes. En esta ocasión tenemos la presencia de una mujer cuya trayectoria no solo ha sido trascendente para la historia del Partido de la Revolución Democrática, sino también para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. Fundadora del PRD en 1989, ha sido diputada federal en dos distintas legislaturas. En la actualidad, pertenece al grupo parlamentario del PRD. Con ustedes, la senadora Angélica de la Peña Gómez. Y para recibirla, yo dejo con ustedes a la anfitriona de nuestro programa, la maestra Rogelia González Luis, secretaria nacional de Igualdad de Géneros del PRD. Comenzamos. Muy buenos días, estamos en nuestro programa Diálogos Feministas. Tenemos el día de hoy la presencia de nuestra senadora Angélica de la Peña, una destacada mujer feminista, defensora de los derechos humanos y una extraordinaria líder en este trabajo que estamos realizando para que tú que nos miras puedas conocer la trayectoria de nuestra senadora. El día de hoy, Angélica, te doy la bienvenida a nuestro programa Diálogos Feministas. Y quienes nos miran, pues, tener un saludo de nuestra senadora también. Bueno, bienvenida, gracias, al programa. Bienvenida. Un saludo afectuoso a todas y gracias por la invitación. No, estoy muy contenta de poder compartir contigo y que también quienes nos miran en las redes sociales puedan saber de esta gran trayectoria que tienes en tu trabajo por la defensa de los derechos humanos y en específico de las mujeres, de las niñas y de los niños. Platícanos un poquito, ¿cómo es que ha comenzado este trabajo, esta pasión por la lucha, el movimiento feminista, el tema político? Platícanos un poco. Bueno, llegar a ser feminista ha sido un proceso permanente, es un proceso continuo de aprendizaje, porque solamente para poder entender y definirte como feminista, pues significa estar permanentemente evolucionando. Esa es una de las características del feminismo. Mi vida como militante por los derechos de la niñez, principalmente, pues tiene prácticamente desde que yo era joven. Yo creo que fue la primera incursión en la lucha por los derechos humanos, desde la Declaración Universal de los Derechos del Niño. En 1979 hice una primera ley sobre derechos del niño, basado precisamente en la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959. ¿Siendo diputada? No, yo no era diputada. ¿Cómo? No era diputada, era en 1979. Ah, 79. En ese año se define como el Año Internacional del Niño por Naciones Unidas. Y comienza una discusión en el ámbito de Naciones Unidas sobre lo que después, 10 años después, fue la Convención sobre Derechos de la Niñez. Yo estoy totalmente ligada a esa discusión. El cambio estructural en los derechos de la niñez, desde esta convención importante que se aprueba en 1989, fue la convención que ha tenido mayores adeptos de países. Prácticamente a 2 meses de que se aprueba la convención, ya se tenía todos los países suficientes para que entre en vigor en el mundo esta convención, de tal manera que formó parte de esa evolución de aprendizaje de lo que llevó a Naciones Unidas a configurar a las niñas y a los niños como sujetos de derechos. Entonces, ese fue un cambio, un parteaguas para el mundo de la infancia. Y yo empiezo a militar en el ámbito regional, en Latinoamérica, con los más importantes precursores de la doctrina de protección integral. De tal manera que, antes de que yo fuese diputada, por primera ocasión, en 1997... yo inscribí en el partido mi compromiso legislativo como requisito,
que el partido desde entonces me establecía, y yo dije que iba a llegar a la Cámara a reformar, a impulsar desde la Cámara que la Constitución se modificara para reconocer a niñas y niños como sujetos de derechos. Fue un trabajo muy importante que me formó en el conocimiento de la técnica legislativa, por supuesto en el fundamento teórico, jurídico de la Constitución. Tuve muy buenos maestros, además de los maestros a nivel regional del grupo del que yo formo parte, y por supuesto conocer el fundamento constitucional para poder lograr la reforma al artículo cuarto constitucional, que desde entonces reconoce a niñas y niños menores de 18 años de edad como sujetos de derechos. Pero ese fue el primer paso, porque además de que en esa legislatura logramos que se aprobara la ley reglamentaria, la primera ley reglamentaria de los derechos de niñas y niños, también abrimos la puerta para discutir en México la inimputabilidad de adolescentes que infringían las leyes penales. Lo que imperaba en nuestro país era una doctrina de situación irregular, sí, donde veía a adolescentes y a niños, inclusive infractores, incluso de infracciones administrativas que iban a un consejo tutelar para prácticamente estar privados de su libertad. Era una doctrina tutelar en donde la autoridad administrativa que variaba en cada estado definía a su arbitrio sin ninguna norma legal de protección de derechos, ni mucho menos de tipo jurídica, que protegiera a estas niñas y estos niños. Y empezamos a una gran batalla literalmente contra la doctrina tutelar. México y Argentina eran los dos únicos países en América Latina que no habían entrado a un proceso conforme la Convención sobre Derechos de la Niñez lo establece, y había una explicación, por eso costó tanto trabajo en Argentina y en México, porque los ideólogos de la doctrina de situación irregular, de la doctrina tutelar, son o argentinos o mexicanos. Ajá. De tal manera que sí tuvimos muchas dificultades. Yo fui después consultora de UNICEF, justamente para este tema. Regreso a la Cámara de Diputados y entonces ya regreso con una clara determinación para modificar a la Constitución, siguiendo esta dinámica desde el cuarto constitucional que reformamos en la primera ocasión que yo fui diputada. Y ya en esta segunda ocasión, del 2003 al 2006, logramos la segunda importantísima reforma de la Constitución en su artículo 18, Rogelia. Fue la primera reforma constitucional donde establecimos el debido proceso legal. Antes de la gran reforma del 2008, cambiar de un sistema inquisitorio a un sistema garantista, la primera reforma desde esa doctrina fue precisamente la que nosotros impulsamos en el artículo 18 constitucional. Pues qué labor tan extraordinaria, sobre todo tener ese gran compromiso con el tema de la niñez y con estos avances legales que tienen y le dan la protección a los derechos de la niñez. Creo que este es un gran trabajo. Estamos dialogando, platicando con la senadora Angélica de la Peña, fundadora ella también de nuestro partido político, el PRD, también en la causa de la paridad, en la causa de los derechos de las mujeres, y es una extraordinaria luchadora, feminista, activista, que nos da muchísimo orgullo que sea nuestra senadora, que sea nuestra compañera, y que desde el Congreso Federal, ahora en el Senado de la República, has también propuesto diversas iniciativas, ¿no? ¿Te has parado, Angélica? Has estado dando la batalla y has logrado cosas importantes. Sí. Creo que vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Dennos sus comentarios, platíquennos, también podemos responderles sus preguntas. Regresamos, no te vayas.
La reforma al artículo 18 de la Constitución dice que la Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de 12 años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. Ingresa a nuestro canal de YouTube Igualdad PRD Radio TV Web 2.0, donde encontrarás series videográficas como el ABC del feminismo, que la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD tiene para ti. Palabras que no son comunes, si uno va al diccionario, no las encuentra, o encuentra otro significado que no tiene nada que ver con el que le damos nosotros. Así que ya lo sabes, visita nuestro canal Igualdad PRD Radio TV Web 2.0, comparte y descarga el ABC del feminismo con Marcela Lagarde. Muchas gracias senadora. Seguimos platicando, seguimos dialogando. Hay un tema que nos ocupa y que también nos preocupa en el tema de los feminicidios. A las mujeres nos siguen matando, las mujeres seguimos viviendo y enfrentando situaciones de violencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace falta? ¿Por qué se sigue dando esta violencia feminicida a pesar de que en 11 estados están declaradas las alertas de género? ¿Se sigue dando esta violencia? ¿A qué le atribuye, senadora? Bueno, ¿por qué no conocen, no quieren comprender la ley? Yo tengo que recordar que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la hicimos Marcela Lagarde y yo. Así es, así o sea, es. Conozco perfectamente bien la ley. Así es. Y entonces no se ha entendido qué es una declaración de alerta de violencia de género, que cuando nosotras la configuramos, pensamos en dos leyes, en dos conceptos. La Ley de Protección Civil, sí. ¿Sí? Estas alertas cuando tienes una zona de desastre por situaciones del clima, por situaciones derivadas de temblores, etcétera, y por supuesto otra experiencia importante que ya existía en algunos lugares, particularmente en Texas, en Estados Unidos, que es la alerta Amber. La alerta Amber, que es una familia que define esta alerta a propósito de su niña Amber, que fue desaparecida, y entonces las primeras horas de su desaparición de esta niña hubieran sido determinantes para haberla encontrado con vida. De tal manera que los papás, su papá y su mamá, cuando encuentran a la niña, por desgracia, de muerta, diseñan este mecanismo, un mecanismo civil, ese es su origen, un mecanismo civil en donde involucran a todas las radiodifusoras de un lugar, de un territorio determinado, claramente, donde hay una alerta cuando desaparece una niña o un niño. Y entonces llaman a las estaciones de radio locales, insisto, de un territorio determinado, y comienzan a dar la característica de la niña o el niño que desapareció en tal calle, si la subieron o lo subieron a algún vehículo, las características del vehículo, el sentido de las calles. Y entonces toda la zona se empieza a movilizar para identificar el vehículo en donde se llevaron esa niña y ese niño. ¿Por qué? Porque las primeras horas son importantísimos para proteger a una persona cuando está en peligro, cuando está en riesgo su vida. ¿Sí? Y nosotras diseñamos la alerta de violencia de género precisamente en la declaración de alerta frente a un desastre natural y, por supuesto, la experiencia de alerta Amber. ¿Sí? Por eso le llamamos alerta. Y discutimos si ponerle alerta violeta, morada, etcétera, etcétera. No, declaración de alerta de violencia de género. Así lo definimos. Y también definimos que se determinaría en un territorio determinado. ¿Sí? A partir de que de la prevención, como una medida de prevención,
de la violencia feminicida. Uh-huh. La violencia feminicida, que es una de las modalidades de la ley, además enmarcada en este diseño de Marcela Lagarde del concepto de feminicidio. Así es. Porque nosotros debemos recordar que feminicide en inglés, la traducción era femicidio. Así uh-huh. estaba la ley de Costa Rica, que tenía un pequeño artículo que Ajá. empezaba a ya mencionar el asesinato, el homicidio de mujeres por ser mujeres, femicidio. Luego, pues, en Guatemala y en algunos países. Marcela hace una construcción diagnóstica, empírica, y por supuesto a partir de la propia, del análisis, pero también desde el estudio del feminismo, uh-huh. desde la perspectiva de género, para, además de identificar al homicidio por ser mujeres, también la impunidad que hay detrás de ese homicidio, de esos homicidios. Porque teníamos una referencia que habíamos estudiado muchísimo desde la Comisión de Feminicidios que presidía Marcela. Así sobre los asesinatos en Ciudad Juárez. Que, oh sorpresa, ese estudio diagnóstico del feminicidio en el país no solamente identificó a Ciudad Juárez o a Chihuahua, sino a todos los estados de la República. Me recuerdo muy bien que en ese año ese estudio nacional identificó que los asesinatos de mujeres no estaban de manera grave ya en Chihuahua, sino en Sonora o en Nayarit. Es decir, se fueron encontrando. Entonces encontrabas una, como dice el concepto sí. del feminicidio, una impunidad del Estado, que por desgracia lo que provoca es que encuentres que estos asesinatos contra mujeres por ser mujeres, pues enfrentan una reacción que no ayuda, sino al contrario, entorpece las investigaciones por la impunidad del Estado. Esa es la característica del feminicidio. Y como nuestra ley no era una ley de naturaleza penal, entonces lo que sí pudimos hacer es definir el concepto y la modalidad de violencia feminicida. Conozco perfectamente bien la ley, Rogelia. Sí, de tal manera que cuando enfrentamos estas reacciones en los estados de que no quieren responder a una alerta de violencia de género, es porque está mal articulada la comprensión de lo que debe ser la alerta de violencia de género. Sí. La alerta de violencia de género no se dedica a investigar, sino es una respuesta inmediata para detener el feminicidio. Eso es. Así es. La investigación, las medidas de prevención, de protección, están en otro lado, en otro tipo de leyes. Esta es una respuesta que además tiene que hacer análisis multidisciplinarios en cada lugar, en cada contexto, para que se determinen las políticas, las acciones gubernamentales para detener el feminicidio. Así es. Y entonces te vas a encontrar que a lo mejor hay problemas de alumbrado público, uh-huh. que no hay nunca presencia de ninguna policía preventiva, que te encuentras lugares en donde tienen que caminar por zonas despobladas o zonas peligrosas, las chicas cuando vienen de la escuela, cuando vienen del trabajo, qué sé yo. Así es. Es decir, haces un análisis de contexto del territorio determinado, ¿sí? Así dice la ley, para que entonces las acciones gubernamentales puedan responder a la prevención, al detente. Ah, la parte de la investigación está en otro terreno. Sí, es otro. Está en el ámbito judicial de la autoridad judicial, el Ministerio Público, quienes tienen que investigar. Y entonces nos parece que, en primer lugar, quienes no entienden, no quieren entender la magnitud y las bondades de la declaración de alerta de violencia de género, es porque no se quieren comprometer con las acciones públicas. Sí, temen. Así. Tienen otros temores, ¿no? Es que se asustan. No es importante, Rogelia. Exacto. A ver, mientras que no logremos que en el país haya literal tolerancia cero a la violencia contra las mujeres en todos sus tipos y en todas sus modalidades, pues claro que no vamos a tener políticas públicas que realmente prevengan, ¿sí?, y erradiquen la violencia, no solamente la atiendan. Uh-huh. Hay que trabajar en la prevención y hay que trabajar en la erradicación. Y, por supuesto,
en la eficiencia de la sanción, que no existe. Así es. Tenemos una gran diversidad en los códigos penales de conceptos de tipos penales del feminicidio, y entonces pues me parece que eso también hay que atender. ¿Cuál es la mejor definición de naturaleza penal del tipo penal del feminicidio? ¿Dónde ha dado mejores resultados? ¿Dónde en los ministerios públicos, las policías que investigan, tienen todo desde el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales para sustentar el delito del feminicidio, que para que pueda llevarse ante el juez y entonces venga la sanción correspondiente debidamente fundada? Así es. Y entonces esa buena práctica en ese lugar, en ese estado, tiene que reproducirse exactamente igual en todos los demás estados. Claro. Para que tengamos desde el tipo penal una definición correcta. Exacto. Y por supuesto, la política de prevención, que nadie se ha comprometido realmente a garantizar que la violencia contra las mujeres y contra las niñas, pues es un grave delito y es una responsabilidad de las autoridades prevenirlo, atenderlo y por supuesto trabajar hacia su erradicación. Hay que construir otro tipo de sociedades. Sí. Donde efectivamente se identifique dónde están los enemigos, dónde están quienes están permanentemente obstaculizando que este tipo de leyes se apliquen. Se aplique. Y entonces encuentras personas, incluso mujeres, que dicen, es que la ley no sirve. Y entonces hay que modificar la ley, hay que cambiar la ley. Perdón. Sí, no. Yo digo que lo que tenemos que hacer es que, en primer lugar, entendamos que esta es una ley marco tipo y las leyes de los estados son las que tienen que avanzar en la determinación puntual de cómo tienen que trabajarse, aplicarse, garantizarse para que desde abajo, desde los estados y los municipios, empecemos a construir sociedades sin violencia contra las mujeres y las niñas. Así, extraordinario. Creo que eso es justamente lo que estamos, yo coincido mucho con esta opinión, porque efectivamente desde los territorios, en las comunidades, en las zonas rurales, en las zonas urbanas, en todos lados, estamos promoviendo una cultura del respeto de los derechos humanos, y en ese sentido se debe de entender. Hay limitaciones en los sistemas de justicia, lo sigue habiendo, sí. Y las acciones que desde sociedad civil, las organizaciones y grupos organizados de las mujeres, pues estamos con estas leyes que se han hecho desde el ámbito federal, desde el ámbito del Senado, estamos aportando a una nueva cultura, a una cultura libre de violencia, al cual tenemos derecho las mujeres. Cayo en Udichan, senadora Angélica de la Peña, Picadiagala, nunun el ave. Estamos platicando y dialogando con nuestra senadora Angélica de la Peña, una destacada feminista y además una gran defensora de los derechos de la niñez. Es un orgullo tenerla en nuestro programa Diálogos Feministas. No te vayas, regresamos. Gracias. La alerta por violencia de género se ha declarado en algunos municipios de 12 estados de nuestro país. Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit. Ingresa a YouTube y busca nuestro canal Igualdad PRD Radio TV Web 2.0. Encuentra series como Diálogos Feministas, El ABC del Feminismo, La Línea del Tiempo y todo el material que la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros ha creado para que utilices como herramienta de empoderamiento y fortalecimiento a tu liderazgo político. Búscanos en YouTube. Pues ya estamos de nuevo con nuestra invitada en Diálogos Feministas, la senadora Angélica de la Peña. Es un gran gusto tenerla en nuestro programa. Y yo quiero preguntarte, senadora, tú fuiste una destacada defensora y también lograr el tema de la paridad.
Platícanos, porque tú lo viviste al interior primero de nuestro partido. Sí. ¿Cómo es que fuimos logrando estos espacios para tener, incluso hoy, una Secretaría de Igualdad de Géneros, sí, claro, en el Comité Ejecutivo, sí, claro, Nacional? Bueno, es un logro tuyo y es de, algo reconocible. De muchas compañeras, pero sí, mira, yo soy fundadora efectivamente del partido. Desde el primer congreso establecimos una cuota del 20%. Y en cada congreso íbamos avanzando hasta finalmente llegar a la paridad. Yo recuerdo que hubo se intentó en un congreso en Zacatecas. Yo tuve alguna diferencia porque la situación estaba muy confrontada. Sí. Entonces dije, a ver, es confrontada incluso con compañeras. Sí, dije, sí, a ver, este proceso tiene que darse, tuvo que anticiparse para lograr tener condiciones, porque sí fue muy, muy feo ese congreso. Sí. Los peores ánimos de muchos compañeros empezaron a salir, y como íbamos a perder, estábamos en una muy, muy clara desventaja y minoría, donde la mayoría de las compañeras además estaba en contra. Yo tuve algunas diferencias con quien entonces estaba en la secretaría. Ajá. Y le di mis argumentos. Perdimos la pelea en el congreso y nos fue terriblemente mal. Nunca he vivido un congreso tan polarizado y tan con tantas majaderías abiertas contra nosotras. Fue muy feo. Cuando viene el congreso en donde finalmente logramos que entre la paridad, también hubo muchas reacciones. Pero ya teníamos mayores construcciones en todas las corrientes. Ajá. Y entonces empezamos a trabajar desde todas las corrientes y Nueva Izquierda era una corriente muy grande. Y entonces iba a ser preponderante lo que Nueva Izquierda decidiera. Así es. Y dimos una gran pelea. Al final nos quedamos solos porque otras corrientes se fueron. Esta corriente que después fue Morena, se fueron. Ajá. Y entonces pues entramos en una situación muy complicada porque ya no teníamos esa otra parte. Ajá. De compañeras que también estaban a favor. Y dimos una pelea a Nueva Izquierda literalmente frontal. Frontal. Incluso fuimos cambiando poco a poco las delegaciones en los estados. Ajá. Para que finalmente con el derecho de minoría llegamos a la plenaria del Congreso Nacional, y ahí logramos finalmente que quedara en el estatuto la paridad. Fue el primer partido político que tuvo en sus estatutos la paridad, fue el primer partido que empezó a trabajar en la discusión y finalmente determinación qué significaba la igualdad, uh-huh, sustantiva en el México, porque en otros países que inicialmente era el término equidad, ¿no? No, bueno, equidad era un término que incluso sigue usando, pero no tiene nada que ver con la igualdad. Con la igualdad. La equidad se refiere a que hay un equilibrio, sí, bueno, más bien de tipo social. Uh-huh. Pero aquí la igualdad es la configuración de verte como par. Así entre es. Hombres y mujeres. Es resolver todas las formas de discriminación contra las mujeres que impiden que sean reconocidas como sujetas plenas de derechos. Esa es la gran diferencia. Y entonces, en otros países le llaman igualdad real, igualdad abstracta, etcétera, etcétera. Nosotros la definimos como igualdad sustantiva. Y después, ya después de muchos años, pues ya los partidos políticos empiezan a tener la paridad, se empieza a trabajar en el código, en el COFIPE, la cuota, y finalmente el 40-60, y en la Constitución, ya siendo yo senadora, después de muchas iniciativas que presentamos durante mucho tiempo, sí, logramos tener un gran consenso con el PRI para que el tema se tocara. Directamente lo establecimos en un compromiso en 8 de marzo con el presidente, dijimos, toquemos el tema, sí, y entonces ya con el permiso los priistas empezamos a tocar el tema, empezamos a definir la paridad en la Constitución en el marco de la reforma electoral de esa fecha, esas reformas del 2014, que fueron muy amplias esas reformas, allí establecimos la paridad en el artículo 41, pero el compromiso de tenerlo en el cuerpo de la Constitución no se cumplió.
La comisión, las dos comisiones que estaban dictaminándolo en la madrugada, ya lo habían planteado en un transitorio. Así que nosotras empezamos al otro día, recuerdo muy bien, en una reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, la comisión que yo presidía, y nos dimos cuenta de lo que pretendían hacer. Dijimos, a ver, levantemos la sesión, vámonos todas a nuestros grupos parlamentarios, vámonos al pleno y a corregir eso. Y nos fuimos todas y empezamos a negociar que fuera en el artículo 41. Solamente nos querían dar paridad para Congreso de la Unión. Dijimos, no, paridad también en congresos locales y también en municipios. Eso estuvo. Pero en municipios fue lo que estuvo ahí deteniendo el dictamen hasta que finalmente todas las prisas me dicen, oye, bueno, a ver, ya declina que sea municipio, ya logramos que quedaran congresos locales, pero con el compromiso de que después modificaríamos el 41 para integrar en los municipios. Ahí está el dictamen, ahí está esperando que se apruebe, no lo han querido aprobar, porque así son estas cosas, pero finalmente logramos que quedaran en el 41. Ha sido un avance importante, todavía se sigue insistiendo en usar el término equidad, a pesar de que el comité de la CEDAW nos ha señalado que no debe estar usándose ya equidad, sino igualdad, pero eso desde hace muchísimo tiempo, prácticamente estamos hablando desde el año 2000, en que México recibe esa recomendación. Así es. Pero mira, han pasado todos estos años y de todas maneras siguen insistiendo en hablar de equidad, cuando realmente es igualdad sustantiva. Así es. Pues es un extraordinario trabajo legislativo y haber alcanzado la paridad con estas luchas y dificultades y avances y diálogos y acuerdos. Sí. Creo que fue un avance y ha sido un avance para nuestro país. Sin embargo, seguimos viendo que dentro de este gran avance que tenemos se están presentando dificultades. Claro. Ahora sí que ya lo estamos viendo en los diversos espacios que las mujeres están llegando, se están enfrentando a situaciones diversas de violencia política. Sí, esa parte de violencia política que también la legislamos la paró la Cámara de Diputados. Yo creo que hoy hace falta, sobre todo porque estamos logrando que las mujeres ya estén participando de manera paritaria en todas las competencias electorales o cuando ya están en los encargos, si es necesario trabajar en que quede en las leyes, como nosotros lo establecimos en 5 leyes, el concepto de violencia política contra las mujeres. Es un pendiente que urge. Es un pendiente que, queda, ¿verdad? Sí, pero los priistas no han querido. No han querido. No. Se oponen siempre. Se oponen. Logramos en el Senado que vayan, pero va a la que lo aprueben, pero va a la Cámara de Diputados y son los priistas en la Cámara de Diputados los que la han detenido. Que detienen. Sí, así tenemos varias leyes importantes que tienen un gran consenso acá, un gran trabajo acá, pero luego van a la Cámara de Diputados y las han detenido. Puedo hablar de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional o la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional, que son pendientes desde la reforma en materia de derechos humanos, o las reformas profundas que hicimos a la ley contra trata de personas, que también están detenidas en la Cámara de Diputados. En fin, ya no sigo con la lista porque la lista es larga. Sí. Bueno, pues sí, hemos visto que hay muchos avances. Y en el tema también de la ley de seguridad interior, hemos seguido de muy de cerca todas estas batallas que vienes dando junto con otras aliadas que hay dentro del Senado, aliados. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué es esta esta parte que no quieren, que no aceptan, que ¿por qué, senadora? Hay un error estructural que no se ha corregido desde hace mucho tiempo. Se intentó con Zedillo, pero prácticamente esa dinámica de construcción del fortalecimiento de las policías federales se detuvo. Uh-huh. No tuvo el fortalecimiento que se ocupaba con Fox, tampoco lo tuvo con Calderón, y lo que hizo Calderón es enfrentar en este diseño de la guerra contra las drogas, enfrentar a los capos de las drogas
con la presencia como de las Fuerzas Armadas en tareas que corresponden a las autoridades civiles, tanto a nivel federal como a los estados. Obviamente que todos estos años de desgaste de las Fuerzas Armadas, donde debemos entender que México no es un polo fuera del contexto del mundo, del planeta, donde hay participación de organismos internacionales revisando qué es lo que hace México para atender sus compromisos vinculantes con los tratados internacionales que hemos aprobado, con las propias reclamos y exigencias y denuncias de organismos nacionales, de organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y de personas en ámbitos internacionales como la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en el ámbito de Naciones Unidas, pues han llevado a México a tener recomendaciones que debían ser atendidas. Después de todos estos años de un gran desastre de más de 35 mil personas desaparecidas, la inmensa mayoría menores de 29 años de edad, casi el 20% son menores de 18 años de edad, desde la época Calderón y lo que va de Peña Nieto. Entonces, obviamente, los señalamientos a las Fuerzas Armadas de que están haciendo tareas que no les corresponden, que tienen que regresar a los cuarteles, las Fuerzas Armadas dicen, a ver, pareciera que somos los malos de la película. Así es, ellos. ¿No? Ellos están recibiendo instrucciones. Así es. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en este país, así lo dice la Constitución, es el presidente de la República. Uh-huh. Las Fuerzas Armadas están haciendo ese tipo de tareas por una determinación, por una instrucción expresa del presidente de la República. Presidente de la República. Así es esto, ¿eh? No es que las Fuerzas Armadas decidan salir de sus cuarteles a enfrentar a los malosos como si fueran policías civiles. El presidente de la República, desde Calderón y hoy con Peña, ha sacado a las Fuerzas Armadas y tanto a marinos, al ejército como armada aérea, los han sacado a cumplir tareas de policías. Entonces, ¿qué dicen? Sobre todo el secretario de la Defensa Nacional, nosotros estamos haciendo algo que no nos corresponde, pero tampoco nos gusta. Y nosotros estamos cumpliendo una directriz que nos dan. Nosotros así estamos aquí, para recibir instrucciones. Y exigimos un marco legal y jurídico para poder seguir haciéndolo. Exacto. Y el PRI cree que ese marco jurídico es lo que nos impusieron a quienes nos opusimos, que es la Ley de Seguridad Interior. Ese es el origen de la Ley de Seguridad Interior. Pero además alguna parte del ejército que sí estaba interesada en esa ley, no el general, porque el general ha dicho, yo no estoy a favor de esa ley. El general, el secretario de la Secretaría de Defensa Nacional, el general Cienfuegos, ha dicho, yo no estoy a favor de esa ley. Pero hay algunos otros sectores del ejército que sí están, o de la Marina, que sí están a favor de esa ley. Pero los que sí creen que están haciendo su tarea son los priistas y el gobierno. ¿Cuál es la situación hoy? Pues que sigue el problema, no se va a resolver con esta ley. Es decir, necesitamos garantizar que haya corporaciones policíacas debidamente profesionales y capacitadas. Y eso quiere decir que tengan una formación profesional, un adiestramiento para cumplir bien su tarea en cada ámbito de poder, pero también bien pagadas. Sí. Que haya controles internos y controles externos. Uh-huh. Si nosotros seguimos manteniendo en la Constitución, en el artículo 123 de la Constitución, que cuando gana una demanda laboral un integrante de las Fuerzas Armadas o de las policías o los ministerios públicos, y a pesar de que ganan su demanda porque fueron tratados de manera ilegal y ganan la demanda, son la única excepción de trabajadores del Estado que la Constitución prohíbe que no sean reinstalados, Rogelia. Eso no pasa con ningún otro trabajador del Estado. No, o cualquier trabajador, tú ganas, claro. y tu obligación con patrón, seas gobierno, empresa privada, es reinstalar a esa persona porque ganó el juicio ese empleado. Así es. Bueno, ahí no. La Constitución establece que todas estas personas, aunque ganen, no se reinstalan. Pues es que ese maltrato no se puede seguir permitiendo. No, por supuesto. ¿Cómo puedes tener policías
debidamente adiestradas, profesionales, capacitadas, si les estás violando sus derechos. Entonces me parece que el país tiene que legitimarlas, tiene que reivindicarlas, tiene que constituir de manera profesional estas corporaciones para que paulatinamente las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles. Si no, no va a haber. Sí, va, no va a haber. Continuará. Pero también hay que replantear la guerra contra las drogas, porque resulta que en otros países ya se empieza a legalizar algunas drogas, como es el caso de Estados Unidos, y otros delitos inscritos en la delincuencia organizada, incluso transnacional, pues no están siendo tocados. Para terminar, simplemente te menciono, trata de personas, entrada ilegal de armas, secuestro, todo este tipo de... las desapariciones por diferentes motivos, ¿sí? Pero tienes una gran cantidad de problemas que hoy están emergiendo, que no están siendo tratados, como son los desplazamientos forzosos internos, las ejecuciones extrajudiciales. Es decir, el país tiene una gran cantidad de problemas y hay una gran cantidad de asuntos que no salen porque hay una gran corrupción. Las organizaciones de la sociedad civil acaban de presentar un estudio donde a todos estos grandes delitos lo que está detrás es la corrupción. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos leyes que realmente garanticen la implementación en todo el país del Sistema Nacional Anticorrupción. Y la Ley de Seguridad Interior no está inscrita en el fortalecimiento de las corporaciones, tampoco está resolviendo el problema que exigen se resuelva las Fuerzas Armadas, y entonces nos parece que hay muchas cosas por hacer para lograr que tengamos estos marcos jurídicos integrales, interdependientes uno con otro, para tener una resolución sistémica a problemas sistémicos. Sí, creo que esto que nos ha compartido en Diálogos Feministas la senadora Angélica de la Peña es algo que nos llama también a tener un mayor compromiso para estar informadas, para participar. Las mujeres desde los diversos estados de la República que siempre están en Diálogos Feministas, viendo nuestros programas, esto que hoy nos ha compartido nuestra senadora Angélica de la Peña, son grandes avances que ella ha logrado como senadora, como legisladora, y que todavía siguen algunos otros pendientes, pero que ha dado una gran lucha para que en nuestro país las cosas mejoren y sobre todo los derechos humanos de las mujeres, el alcanzar la paridad y la igualdad de géneros, también es un gran trabajo que se ha realizado en el tema también de la diversidad sexual. Senadora, usted lo ha impulsado, lo ha respaldado y es un trabajo que hoy también está dando muchos frutos porque en todo el territorio nacional la gente trans, la gente de la diversidad está en la causa de la igualdad y de los derechos humanos y contra la discriminación. Pues este ha sido el programa Diálogos Feministas. Yo estoy muy emocionada, muy contenta y muy agradecida de tener la presencia de nuestra gran dirigente, la senadora Angélica de la Peña, a la cual pues siempre tiene mi respeto, mi reconocimiento y mi cariño. Gracias, senadora. Gracias, por estar con nosotras aquí en Diálogos Feministas. Muchas gracias. De un saludo de despedida a nuestras compañeras de la militancia, a toda la sociedad que nos mira. Bueno, pues un saludo afectuoso, espero que no se hayan aburrido con todo lo que mencionamos, pero sigo estando a sus órdenes y muchas gracias a la secretaria de Igualdad de nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, por todo su trabajo y por haberme invitado. Es un honor. Gracias, senadora. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, senadora. Gracias, muchas gracias.